Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini patrocina este programa. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este Sentir Cofrades que como les he dicho durante esta temporada era tan nuestro como vuestro. Hoy es el último de los programas de esta temporada, volveremos en septiembre y también la grata novedad es que el día 6 de septiembre pues nuestro compañero eh, Javier Jurado Carmona eh, Coco eh, estará con todos nosotros eh, retomando eh, pues estas retransmisiones del programa que durante este tiempo pues un servidor de ustedes ha llevado lo mejor que ha podido y que ha sabido. Hoy vamos a tener un programa eh, resumen de ese año de PTV en cuanto a las retransmisiones de este. Programa un año lleno de eventos, de eventos especiales, extraordinarios. Eh, veníamos de inmersos del año de la Misericordia y de muchos otros acontecimientos y actos que han ido jalonando eh, el mismo año. Así pues, eh, vamos a estar con esos eventos y vamos a hablar de todo aquello eh, que fue sorprendente, que fue noticia y que estuvo en las pantallas de esta televisión. Y de este programa. Y lo que está en las pantallas de esta televisión y de este programa, si se creían que con un móvil teníamos suficiente, en este caso, pues les vamos a traer dos móviles, porque eh, tenemos unos nuevos terminales, como pueden ver eh, en esta casa. Por un lado, el Vico Huffing eh, eh, Light. Este Huffing Light, aunque suene un poco extraño en mi pronunciación, es toda una maravilla de la tecnología puesto que estamos hablando de un móvil con eh, como les decíamos con toda y la, la tecnología y todas las características de eh, los últimos smartphones eh, recordarles que este smartphone en concreto pues tiene eh, ese sistema Android el 6.0 en este caso eh, mejorando el anterior y que todos aquellos eh, componentes que tenía el anterior también han sido mejorados por parte de este eh, móvil eh, y de este terminal con pantalla delantera de 8 megapíxeles, trasera de 5 megapíxeles, con lo cual está a su disposición en el 1650 y en las formas de pago habituales, como también lo está el otro teléfono que tenemos eh, programado para esta temporada. Les decía que si en vez de uno son dos, pues mucho mejor. En este caso estamos hablando de otro Bico en este el Leni 3. También eh, con las mismas características cambia eh, el, el peso de uno y de otro móvil, con lo cual eh, son perfectamente adaptables a todas las necesidades de hoy en día. Con lo cual, y también les digo que son dos los móviles que el Family H2 ya ha quedado eh, atrás en nuestra programación y ahora estos dos picos son los que tenemos en estos momentos. Y en estos momentos los que vamos a hablar es de ese curso Cofrade eh, que empezaba, como no, eh, con los campanazos, con la entrada triunfal y con la celebración de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria. El 8 de septiembre abre el curso Cofrade después de... Eh, esa parada estival, eh, esa pequeña parada estival, porque cada vez son más los actos que existen incluso en, eh, en el mes de agosto. Pues la Virgen de la Victoria habría un curso cofrade especial y lo habría desde la Victoria y desde ese barrio la Cofradía del Rocío coronaba canónicamente a su Virgen, coronaba a su titular, a su sagrado titular. Eh, una coronación eh, que tuvo eh, una repercusión tremenda y enorme en todo el orbe, eh, no católico, pero sí en toda nuestra Andalucía, puesto que es una iconografía eh, que ha demostrado eh, ser muy querida por parte de no solo los victorianos y los malagueños, sino todos los andaluces que desbordaban las calles de Málaga en esa coronación. El alcalde de Málaga en representación de la ciudad. Y el presidente de la matriz de Almonte eh, eran, eh, actuaban con ese padrinazgo y madrinazgo en esta coronación. Y eh, Monseñor eh, Catalá era el que coronaba canónicamente en la Santa Iglesia Catedral a la Virgen del Rocío. Eh, Jesús eh, Catalá. Eh, pues eh, durante esa jornada eh, estuvo eh, muy pegado a la cofradía, visitando la misma y también en la homilía de esa coronación puso de relieve eh, esa talla valenciana, eh, puesto que como él también... Eh, valenciano pues puso de relieve eh, la figura de pío mollar y la talla valenciana como decíamos eh, muchos actos en torno a esa coronación presentación de películas eh, en el mes de julio el eh, fastuoso y magistral triduo que se llevaba a cabo en la iglesia de san lázaro previo a todos estos actos también el día 7 tuvo lugar en el teatro cervantes el pregón de coronación eh, al que este pues solo puede tener eh, momentos de recuerdo eh, ese pregón en el en el teatro Cervantes que supuso el pistoletazo de salida a esta coronación y cómo no eh, la celebración litúrgica eh, como Dios manda en el altar de la catedral en el templete de la catedral de Málaga ese halo de coronación eh, que no era corona como se decía en el pregón, eh, esa bendición que se procedía, y todo y cada uno de los actos eh, de presentación de un ajuar extenso que le era eh, ofrendado a la Virgen del Rocío, eh, la principal pieza, el manto procesional, la salla de coronación, manto de, de Eloy Telles y María Felicitación Gaviero, el taller, la salla de coronación también de Eloy Telles y de Salvador Oliver en la realización eh, en su taller de bordado y cómo ese momento quedaba eh, para los anales, para la historia de la cofradía del Rocío, cuando a los compases de los coros y coral que interpretaron eh, los distintos signos en la Santa Iglesia Catedral, eh, tanto Jesús Catalá como el hermano mayor, Juan Manuel, Juan Manuel Lupiáñez, eh, coronaban eh, a la Virgen del Rocío, con ese halo que diseñaron tanto Eloy Telles como Curro Claros, y era un momento de satisfacción, eh, la catedral eh, se venía abajo en aplausos de los asistentes, de vivas y vítores a la Virgen del Rocío, unos vivas que se mantuvieron tanto en el triduo como en la coronación, en la catedral y después en la calle, en esa procesión de vuelta triunfal ya coronada la Virgen del Rocío, no dejaron... Eh, de recibirse por parte de la imagen esas alabanzas que en Andalucía se llaman eh, vivas y que son también un rezo y una oración que salta eh, a la Madre de Dios. Muchos llantos, eh, como podemos ver y como podíamos comprobar in situ también en esa celebración, puesto que habían sido tres largos años de preparación los que la Cofradía del Rocío eh, había llevado a cabo para... Eh, ...esperar para que llegara este momento... ...las calles de Málaga... ...se engalanaban de una manera eh, nunca vista... Eh, ...se ofertaban eh, eh, a lo largo del paso de la Virgen... ...pues, eh, cantes por malagueñas, sevillanas, eh, aplausos, vítores... ...grandes petaladas, eh, fuegos artificiales, saetas... Eh, todo tipo de interpretaciones que fueron jalonándose a lo largo del recorrido de la comitiva de esta dolorosa eh, que no dejó en ningún momento de estar acompañada eh, como decíamos eh, sin duda alguna uno de los momentos de este pasado año y uno de los momentos que comenzó con los que comenzó las retransmisiones eh, de PTv, a lo largo del curso cofrade en el que nos encontramos, que comenzaba, como decíamos, desde la Virgen de la Victoria y continuaba eh, pues con esa coronación en el mes de septiembre de la Virgen del Rocío. Decíamos que eran muchos los acontecimientos, eh, veníamos de haber visto la salida anteriormente del Señor de la Misericordia por, en conmemoración de ese año de la Misericordia, pero también eh, la Hermandad Sacramental de Viñeros. Eh, realizaba eh, también esplendorosamente la celebración de su 400 aniversario. En el año 1615, esta hermandad eh, tenía su fundación y en el 2015 celebraba ese cuarto centenario, con lo cual se realizaba una procesión extraordinaria a la Santa Iglesia Catedral, donde también se realizaría de manera extraordinaria la bendición de las uvas y el mosto. Eh, antes el cartel de Raúl Berzosa era presentado por Félix Gutiérrez. Eh, se realizaba un pregón donde Garrido Moraga y Pedro Luis Gómez en el Teatro María Cristina, en el Conservatorio María Cristina, realizaban un encuentro de dos personajes hablando sobre la historia de esta sacramental. Eh, se realizaban también unos cultos del 19 al 22 de marzo, donde una gran custodia eh, se resaltaba en el altar de cultos extraordinarios que esta eh, hermandad penitencial también realizaba en la iglesia de Las Catalinas, en la Aurora, María y Divina Providencia, Las Catalinas, y eh, esa procesión de ida hacia la catedral. Eh, donde después eh, el propio obispo pues hacía la bendición de las uvas y el mosto y después eh, se volvía a, a la casa hermandad eh, vemos como el nazareno de Viñeros sobre ese clásico y típico eh, trono de carrete con esos cuatro faroles que se incorporaran eh, en tiempos eh, relativamente cercanos eh, lucía con esa túnica eh, lisa eh, con ese monte de claveles y con todas y cada una de las características eh, que lo configuran eh, con esa cruz eh, arbórea las potencias la corona de espinas y esa túnica que lo retraía a eh, tiempos donde el nazareno pues aparecía eh, simplemente eh, con la túnica sin bordar eh, recordemos que eh, posteriormente pues también se le ha eh, implementado esa iconografía con la túnica de eh, Salcedo Canca, eh, que este año, por cierto, recuperará en todo su esplendor, puesto que aparecerá ya totalmente y completamente bordada. Era eh, Leopoldo Guerrero, el hermano mayor, quien eh, daba esos toques a la puerta de la Santa Iglesia Catedral y lo mismo que la Cofradía del Rocío, que la Virgen del Rocío aparecía en esa catedral eh, por primera vez, pues el, la Sacramental de Viñeros, como realiza su estación de penitencia el Jueves Santo a la Catedral de Málaga, eh, volvía de nuevo a ese entorno. Y vemos cómo se han pasado la, las imágenes, cómo volvía de nuevo a ese entorno y les decíamos que eh, un 400 aniversario... Que eh, revestía pues con toda la solemnidad, con los cultos, con el pregón, con la presentación. Raúl Versosa realizaba eh, todas y cada uno de los toques a ese cartel de, de aniversario. Un Raúl Versosa que está de enhorabuena, puesto que tenemos que felicitarlo, pues... ha sido elegido pre, eh, pintor de la Semana Santa del 2017, el pintor del cartel de la Semana Santa. Eh, que veremos en este 2017 y que también les relataremos. Como decíamos, eh, muchos actos, muchos cultos y muchas salidas eh, extraordinarias. Eh, ahora, cuando hablemos de la coronación también de la Congregación de Mena, de la Virgen de la, de la Soledad de Mena, hablaremos de ese centenario que se producía eh, también en esas fechas. Y recordaremos también parte de la Semana Santa eh, que hemos vivido en este resumen de los momentos más identificativos de este periodo de cofradía. Pero todo esto eh, lo haremos después de estos pequeños anuncios publicitarios, volveremos y seguiremos con más Semana Santa, con más cofradía y con más Málaga. Express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas, también galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Casini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Casini, el sabor más dulce. Y en ese movimiento de malagueña, porque estamos previos a la, a la feria, eh, tenemos que decir que la Semana Santa eh, de Málaga también eh, dio para mucho, eh, puesto que esta casa, como bien sabéis, pues hacía un especial recorrido, un especial, una especial programación de todo y cada uno de los momentos de esta nuestra Semana Santa, tanto de la salida, encierros, recorrido, catedral, a la vez que la programación especial que se realiza, como saben, todos los martes y los martes y jueves cuando llegan esas fechas cuaresmales. La Semana Santa de Málaga de 2016 eh, se abría con la presentación, después de fechas navideñas, del cartel. ...de la misma, un cartel que representaba... ...a la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros... Eh, ...un cartel eh, que como siempre pues abría... ...el telón de, de esa festividad... ...y que eh, anunciaba eh, de una manera... Eh, ...propagandística eh, cuando esas fastuosas procesiones... ...de Semana Santa eh, así lo hacían... ...la propia Semana Santa... ...el cartel de Antonio Cárdenas del Traspaso y Soledad como le decíamos. Y el pregón era dado por eh, nuestro compañero Antonio Guadamuro en el teatro Cervantes, un pregón también eh, que no dejó indiferente a nadie y las cofradías se ponían en relieve pues, en toda esta cuaresma y en toda esta semana a través de los cultos, de esos traslados que sobre todo el domingo de pasión se realizaban eh, numerosamente y se abría el domingo de ramos. Eh, ...con la incertidumbre del tiempo... Eh, ...hemos tenido prim los primeros días de la Semana Santa... ...esa incertidumbre meteorológica... ...el Domingo de Ramos, como decíamos, en las primeras horas de la tarde... ...pues la lluvia sorprendió a hermandades como la humildad... ...el dulce nombre y humildad y paciencia... Eh, ...todas estas hermandades pues tuvieron que volver apresuradamente... Eh, tanto a su casa hermandad como a su templo eh, de vuelta, eh, puesto que, como les decíamos, era un intervalo eh, en el que les pilló la lluvia. Las demás hermandades pues pudieron realizar su estación de penitencia, su recorrido procesional, también lágrimas y favores de las reales cofredías fusionadas. Tuvo que volver eh, por otro eh, itinerario para que no les sorprendiera la lluvia eh, en su totalidad. Así pues también una vez pasada la plaza de la Constitución, la tribuna de la plaza de la Constitución eh, cambió el itinerario para volver lo más a prisa posible a esa iglesia de San Juan. Una hermandad eh, que salía desde la tarde, que ya también tuvo eh, problemas con la lluvia en, en años anteriores, pero que se ponía magníficamente en la calle representando eh, ese primer toque de campana de las reales cofradías fusionadas de San Juan. Eh, como decía, eh, pues eh, la vuelta apresurada de, de la propia hermandad de lágrimas y favores, de la sección de lágrimas y favores, de esa eh, dolorosa en, en esa barquita de plata como la definen los cofrades fusionados y de esos cantos, de esa marcha cantada que tiene esta dolorosa. Eh, humildad, dulce nombre, humildad y paciencia y lágrimas, pues volvieron eh, o acortaron su recorrido. El lunes santo también amanecía con eh, toda una incertidumbre en cuanto al tiempo se refiere. De hecho, pues eh, veíamos como el, eh, hermandades como la Chicofradía de Pasión o Crucifixión eh, tuvieron en un caso... Eh, que retrasar y no salir finalmente en estación de penitencia ocurrió a Pasión y Crucifixión, que salió en un primer momento, tuvo que volver eh, a las inmediaciones y tuvo que volver eh, a su casa hermandad en esa eh, cuesta de, de Carrión. Pasión, como decíamos, no pudo hacer eh, nuevamente, porque ya también eh, les había ocurrido en años anteriores, pues no pudo hacer su salida penitencial a la Santa Iglesia Catedral y volver. Sí lo hicieron la, las demás cofradías, incluso eh, gitanos, eh, que durante un tiempo pues eh, estuvo cubierta eh, los sagrados titulares, tanto el manto de la Virgen de la O... como el, el Señor de la Columna, estuvieron cubiertos hasta que pasó. ...esas precipitaciones y pudimos tener un lunes santo... Eh, ...lleno de esplendor, eh, con las cofradías restantes en, en la calle... ...aunque todas y cada una pues retrasaron su salida... Eh, ...penitencial eh, una media hora, eh, para que... Eh, ...evitar así eh, ese núcleo de, de lluvias que estaba sobre Málaga... ...pero, eh, por otro lado, realizaron pues como decíamos... Eh, ...un lunes santo con todo el esplendor... ...y todas las magnificencias que tenemos después llegado el martes santo eh, las predicciones meteorológicas a primera hora de la tarde sí que fueron eh, un poco eh, distorsionantes pero finalmente la primera en hacerlo como bien saben pues es esa cofradía del rocío que eh, este año salía eh, con esa ilusión de ya tener a su virgen coronada y lo hacía eh, con todo el esplendor que acostumbra en esa tarde del Martes Santo. El Martes Santo eh, no tuvo eh, ninguna imprudencia meteorológica, ninguna circunstancia meteorológica, y la cofradía del Rocío, como estamos viendo, eh, pues eh, lució con todo esplendor, eh, con cada vez más gente eh, que atrae la, la atención de, de los malagueños, cada vez las cofradías se, se acá se reúne con mucha más gente a su alrededor entre otras cosas pues por esa cercana coronación con lo cual eh, como decíamos el martes santo no tuvo ninguna inclemencia meteorológica el miércoles santo tampoco ocurrió eh, conforme al tiempo ninguna inclemencia y todo salió eh, conforme eh, estaba previsto entre ellos pues imágenes como la que estamos viendo de la virgen de consolación y lágrimas eh, una virgen que lucía el manto un manto ...que a la postre pues ha sido eh, el premio de esta casa... ...de PTV, el premio memorial Luis Rodríguez... Eh, ...y le ha sido concedido entre otras cosas... ...por ese 75 aniversario de la talla del crucificado... Eh, ...de esta corporación... ...así como del proceso de realización... ...de ese manto profesional... ...que desde el 29 no se veía completado... ...hasta nuestros días... ...y cómo no, eh, cofradías como la expiración... ...completaban este miércoles santo pues con todo eh, ese eh, rigor nazareno que tiene esta corporación eh, del Miércoles Santo. El jueves Santo eh, se desbordaban las calles, eh, a, durante toda la semana eh, veíamos cómo eh, pues se atisbaban eh, las ideas del cambio de itinerario, del cambio de itinerario profesional, horarios e itinerarios, y eh, los cofrades se ponían o no. De acuerdo, estaba el itinerario centenario eh, que revisaba un nuevo recorrido en torno a la Plaza de la Constitución, eh, empezando en la Plaza de la Constitución y cambiando la dirección del recorrido eh, oficial, desde eh, el cambio de recorrido por calle Lario, desde, en vez de eh, desde el Marqués de Lario hacia la Plaza de la Constitución, eh, se realizaba de manera contraria a lo que estamos eh, diciendo. Así pues también esos cambios se veían como en la cofradía de la esperanza, la archicofradía de la esperanza eh, que tiraba, que realizaba un nuevo recorrido porque salía y llegaba desde su casa Hermandad se plantaba en el puente de la esperanza y entraba a la alameda, con lo cual realizaba por primera vez esa curva de entrada a la alameda, un recorrido profesional eh, que gustó mucho a los archicofrades. Y que hizo que la cofradía eh, llegara eh, de unas espléndidas maneras en este Jueves Santo, tanto el Nazareno como la Virgen de la Esperanza, que volvían otra vez por calle Fajardo, donde esa curva pues, esperaba con una intensidad y una muchedumbre eh, a la que nos tenía acostumbrados desde el año pasado. Y el Viernes Santo cerraba unas jornadas cofrades eh, previstas ya esperando el domingo de resurrección pero el viernes santo pues lo hacía con toda la serenidad que ocurre eh, como siempre los viernes santos una serenidad que se veía reflejada en el carácter de las corporaciones penitenciales como esta cofradía del amor y de la caridad eh, que se ponían en el barrio de la victoria se ponían en la calle pues renovando su penitencia renovando eh, los hábitos como lo hacían eh, ...años atrás y con todo el esplendor de esta Semana Santa... ...donde podíamos ver estrenos como ese manto... ...los arbotantes de la Virgen del Gran Perdón, del Prendimiento... ...faroles de mediadora, toca de la Virgen de la Paloma... ...y todos y cada uno de los elementos que iban renovando la Juaro... ...como el próximo trono profesional... ...del nazareno redentor del mundo... ...de la cofradía mediadora de la salvación... ...y cómo no, pues la cofradía oficial... Eh, la Hermandad del Sepulcro que una vez más eh, pasaba por Málaga con esa sinfonía eh, que avisa que el Señor descansa sobre esa piedra, en ese catafalco de moreno carbonero que realizaron los talleres de Granda y que pasea por la Málaga con el silencio de los asistentes y con el silencio de Málaga entera. La Virgen de Servitas también atraía muchísima gente, la forma de procesionar de esta orden tercera cada vez eh, atrae a más gente por eh, esas distintas maneras de procesionar, como lo hacía la Cofradía de la Piedad, que año a año pues, iba aparando eh, pues, un mayor número de inceres, unas mejores formas a la hora de plantarse nazarenamente en la calle, como decíamos, una Semana Santa eh, con eh, ese vislumbrar vilum, el cambio de horarios e itinerarios, sobre todo por las obras de la Alameda, eh, con unos estrenos determinados, estrenos también eh, sería eh, pues eh, ese proyecto de Trono del Resucitado de Fernando Prini que pues veremos, supon, suponemos eh, en futuras ediciones de, de la semana santa mientras que el domingo de resurrección pues eh, la cofradía no en este caso cofradía sino la propia agrupación de cofradías con las imágenes titulares del resucitado y la reina de los cielos cerraban eh, la semana santa de málaga una semana santa eh, que había estado llena de manifestaciones religiosas de espíritu cofrade de ilusiones eh, que no había empezado muy bien por la lluvia, pero que concluía de una manera magnífica en esa magnificencia que tienen los tronos y que tienen eh, todos y cada uno de los elementos que componen las cofradías y que ponen y se ponen eh, de manifiesto penitencialmente en las calles de nuestra ciudad. La Semana Santa terminaba, continuábamos ya para la Semana Santa del año 2017 y se vislumbraba también eh, un acto también eh, central como era eh, la coronación canónica de la virgen de la soledad de la congregación de mena. recordemos que esta congregación, eh, pues, eh, también celebró eh, durante el 2015 el centenario ...de la misma, un centenario donde pudimos observar... ...cómo los dos titulares, tanto el Crucificado de la Buena Muerte... ...como la Virgen de la Soledad, acudían a la Catedral de Málaga... ...realizaban un trido en la propia catedral... ...y volvían en el trono profesional de la Buena Muerte... ...adaptado con seis varales eh, para la ocasión... ...y salir por las puertas del patio de los naranjos... Después, eh, a lo largo de esas efemérides, también se celebró el pregón de, del centenario y de la coronación, pregón eh, dado por Ramón Gómez y Manolo García, eh, ese tridu, como decíamos, en la catedral y esa procesión eh, de vuelta del centenario, con incorporación de nuevas marchas también alusivas al propio centenario. Pero en el mes de junio se eh, articulaba eh, toda una... Eh, letanía en torno a la Virgen de la Soledad. Toda una letanía que la llevaría a ser coronada canónicamente en la Santa Iglesia Catedral. En este caso, eh, Jesús Catalá eh, también y el cardenal eh, que precisamente sigue eh, en Málaga, pues eh, Miguel, eh, estaban eh, coronando a la Virgen de la Soledad. El, el que fuera administrador apostólico de, de la diócesis de Málaga eh, en su momento, pues coronaban canónicamente a la Virgen de la Soledad de Mena. Todo el aparato de la coronación se ponía de manifiesto eh, con ese triduo eh, en, en la propia iglesia de Santo Domingo, después de esa ida en ese trono antequerano de la Soledad de Antequera, de, especialmente eh, cedido a esta congregación y cómo pues, eh, los bordados con diseño de Jesús Castellano y Salvador Oliver en el manto, o de Curro Claro y Salcedo para la saya, eh, revestían a esta soledad de la Congregación de Mena, eh, junto a ese halo de, de Fernando Prini y de Varela en su realización, una joya de la platería y de el, toda la realización en oro y pedrería de actualidad de la semana santa a nivel de andalucía eh, ese altar de culto que, donde se coronaba también era muy aplaudido por la iconografía por la situación de la dolorosa y se tomaba pues como uno de los mejores eh, realizados en la propia santa iglesia catedral después eh, de esa eh, triunfal coronación eh, de esa celebración en la catedral en esa mañana luminosa, la Virgen no saldría desde la catedral, sino que lo haría desde la casa hermandad del Santo Sepulcro. Pero antes iba en unas pequeñas andas hasta eh, la iglesia, hasta la calle Cister, hasta la propia sede canónica del santo sepulcro y visitaba a los titulares de esta hermandad eh, vinculado eh, sentimentalmente eh, con la congregación de mena eh, y después hacía lo propio hasta llegar a la casa hermandad del santo sepulcro que como decíamos era el punto de salida para esa procesión triunfal dos coronaciones en un intervalo de tiempo eh, relativamente corto la del rocío y esta de la congregación de Mena, la cofradía de la soledad, que se revestía eh, en un tiempo eh, ejemplar y maravilloso, y como veíamos, pues todo el ajuar que antes previamente se había presentado en la agrupación de cofradías, en ese museo eh, Jesús Castellano se presentaba pues la historia de la iconografía de la soledad de la Juárez de coronación esa saya, eh, el manto que se realizaba anteriormente ta también y de todo y cada uno de los elementos que le habían eh, sido ofrendados a la Virgen de la Soledad eh, Jesús Catalá pues se dirigía a los asistentes en otra gran ceremonia celebrada en la catedral eh, también mucha emoción eh, en el momento de esa coronación y también pues eh, mucha asistencia por parte del público cofrade de los congregantes de Málaga entera y de muchas personalidades que vinieron eh, recordemos que tanto las hermanitas de la Cruz como la propia armada española eh, ejercían el padrinazgo sobre eh, esta coronación y sobre la imagen coronada de la Virgen de la Soledad eh, en esa imagen pues veíamos eh, como se ofrecía el bastón de mando y también como el rosario eh, que le otorgaban las hermanitas de, de la cruz, unas hermanitas de la cruz que recibieron también a la imagen de la Virgen de la Soledad en los días previos a esta coronación y que convivió eh, tanto la Soledad de Ábalos, la antigua titular, como esta Virgen de la Soledad en esa capilla de las hermanas de la cruz se realizaba una ceremonia eh, que ya había venido marcada eh, por otras anteriores con eh, pues, todo el protocolo necesario donde hermanos mayores presidentes eh, armada legión eh, autoridades civiles eh, políticos eh, y toda la sociedad malagueña se veía representada en esta celebración en esta catedral de Málaga que como decíamos pues eh, ha tenido un año o ha cumplimentado un año muy ajetreado en cuanto a celebraciones, eh, se refiere. Y eh, como también aludíamos, pues ya a la tarde, eh, abriendo la banda de cornetes y tambores de Jesús cautivo, se eh, procedía a la procesión de vuelta de esta congregación de Mena, en concreto, de su Virgen de la Soledad, que ya... Eh, aparecía coronada y se revestía, pues, con toda la parafernalia... de ese jueves santo de su trono procesional, un conjunto procesional donde jesús castellano era recordado ya no solo por la realización y el diseño de prácticamente eh, eh, todo el conjunto, eh, sino por la conmemoración que se llevaba a cabo, puesto que estaba también muy vinculado, aparte de la cofradía de los dolores del puente, con esta congregación de mena y, en concreto, con esta talla de la Virgen de la Soledad. Como vemos, estaba todo preparado en la cofradía del Santo Sepulcro y el, pues, todas las imágenes eh, se dirigían hacia esta dolorosa. Eh, Antonio de la Morena era el mayordomo titular, como lo es el Jueves Santo, que acompañaba este devenir. Eh, también eh, estuvimos en nuestro programa eh, con el albacea general. Eh, ...que era uno de los artífices pues de todos los cultos y, y todo lo extraordinario que conllevó esta coronación. Poco a poco iba saliendo esta mole dorada... a las calles de Málaga, a esa alcazaba, a esos jardines del Alcazaba... donde se encuentra... esta casa Hermandad. Del sepulcro, la comitiva estaba formada por las hermandades de Málaga, las de Gloria y Penitencia, las hermandades coronadas, eh, así eh, como cofradías vinculadas con esta congregación. Eh, por parte de los dominicos eh, eh, también había representaciones y por parte del eh, pues, director espiritual de la propia eh, congregación, así como. Eh, junta de Gobierno, presidente de la Agrupación de Cofradía y todos los hermanos, como la Junta de Gobierno, hombres y mujeres, que veían como su Virgen de la Soledad era coronada, el hermano mayor también al frente de este galeón que surcaba ya las calles de, de Málaga en esta conmemoración. Vemos como eh, poco a poco el trono de la Virgen de la Soledad iba pasando por... Eh, la mirada inquieta eh, de los malagueños y de todas aquellas personas que tuvieron el placer y el honor y, y pudieron estar en Málaga en esta jornada histórica para la congregación de Mena. La, en esta ocasión eh, recordemos que Salteras era eh, la banda que acompañaba el trono de la Virgen de, de la Soledad. ...y que pues realizaba todo un repertorio... ...en torno a las marchas de coronación... ...que se estrenaban también tras de este trono... ...en este día tan especial... Eh, ...detalles eh, pues como los que nos comentaban... ...su albacea general y, y el teniente hermano mayor... ...en el programa especial que realizó esta casa... Eh, ...detalles desde el rosario, el propio halo... Eh, ...infinidad de, de joyas que le eran regaladas a la Virgen eh, ese manto que ya estrenara eh, también del taller de Salvador Oliver y el estreno de ese estandarte de coronación, diseño de curro claro y eh, bordado de Joaquín Salcedo, como decíamos, pues las representaciones protocolarias y oficiales de la ciudad, en las oraciones que eran eh, lanzadas al aire en forma de salves, en esas eh, eh, estampitas que... ...que durante todo el recorrido le fueron lanzando a la Virgen... ...así como innumerables petaladas... Eh, ...organizadas también por eh, grupos de malagueños y de malagueñas... ...que quisieron ofrendar con esas petaladas... ...pues eh, el honor de ver pasar a la Virgen de la Soledad... ...coronada por las calles de Málaga... ...se congregaban eh, pues como decíamos en estos actos... Muchísimos eh, malagueños, pero también muchos foráneos, puesto que se realizaban excursiones expresamente para ver eh, esta coronación. Y Málaga, eh, tanto en la coronación de la Virgen del Rocío como en la de eh, esta Virgen de la Soledad, en la salida extraordinaria del Nazareno de Viñeros, en el Nazareno de la Misericordia, eh, pues eh, llevó a cabo toda una perfección nazarena, eh, puso su granito de arena en cuanto a conmemoraciones se refiere y se puso en el mapa cofrade a nivel nacional a nivel de andalucía y evidenció eh, pues que tiene muy buenas formas a la hora de realizar todos y cada uno de los cultos y salidas extraordinarias y se puso de manifiesto también el relieve y, y la magnificencia y la grandiosidad y sobre todo la magnitud que tiene nuestra semana santa eh, pudieron verlo en, con motivo de estas celebraciones extraordinarias como decíamos pues, el albacea general era el que en estos momentos gobernaba ese galeón poco a poco iban avanzando los hombres de trono se pasaba por, nuevamente por la catedral que estaba engalanada con colgaduras eh, realizadas en el taller de ...Salvador Oliver, esperaban también otras colgaduras... ...que la congregación fue colocando... ...a lo largo de todo el recorrido... Eh, ...con esa especial configuración del palio también... ...esa ochava del palio de la Virgen de la Soledad... ...que le confiere pues, un valor especial... Eh, ...en cuanto a la visión de ese palio... ...no el característico de seis y seis barras... ...pero sí el ochavado... ...que es eh, característica de esta congregación de Mena... con el esplendoroso trono, como decíamos, que realizaba Jesús Castellano eh, y que ponía de manifiesto el cambio iconográfico y el cambio estético que esta cofradía llevaba a cabo desde eh, años atrás, desde que empezara con la realización del palio hasta que culminara pues con la realización del manto procesional o con la coronación canónica de la Virgen de la Soledad en la Catedral de Málaga. En dos ocasiones eh, podíamos ver eh, a esta dolorosa en la Catedral, tanto en el centenario como en esta coronación. También eh, mm, eh, una connotación eh, especial, puesto que no es costumbre de ver una misma imagen dos veces en, en la Santa Iglesia Catedral y sobre todo y cuando no hace su entrada en, en la Semana Santa con lo cual pues tuvimos la oportunidad tanto de la celebración del triduo... con la imagen de la Buena Muerte como con esta coronación canónica que decíamos que pues todos los vítores y aplausos eh, que se llevaban en todas las celebraciones que habíamos tenido, también ocurrían en esta Virgen de la Soledad, que volvía de una manera diferente a como lo hacía el Jueves Santo. Todas aquellas eh, vírgenes coronadas, cuando lo son, eh, vuelven de una manera diferente a sus casas de hermandad, a sus templos, eh, vuelven con, y nunca mejor dicho, pues con un halo diferente. En este caso, como el de la Virgen del Rocío, no era corona de canastos eh, imperiales y resplandor, sino que también era un halo el que tocaba la cabeza, la testa de esta imagen de la soledad. Pasaba de nuevo otra vez por Molinalario, volvía por la fachada principal y por la plaza del obispo para introducirse por Strachan y se vivían momentos emotivos, eh, tanto al encuentro de los cofrades, de los malagueños y de todas aquellas personas que nunca habían visto a la soledad de la congregación de Mena en la calle y les sorprendía eh, las dimensiones de, del trono, eh, la configuración ochavada del palio, eh, los varales y la cantidad de, de hombres de trono, esos cuatro al en las esquinas, esa talla dorada del propio trono y las composiciones de, de las marchas y las mecidas y las curvas que se daban con este galeón, que tuvo un recorrido largo eh, en el tiempo, que se alargó en el tiempo, que estuvo bastantes horas eh, en la calle, pero que conmemoraba una gran celebración como era esa coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Verdaderamente eh, pensábamos que no cabían palabras para describir. Eh, tantos hechos y, y las palabras salen cuando las imágenes hablan por sí solas. El, la congregación eh, cumplimentaba así un año de experiencias, de actos, eh, motivos, eh, desde ese centenario hasta esta coronación. Eh, tuvieron eh, muchos eh, trabajos paralelos, eh, se esforzaron en la realización de todos y cada uno de los actos desde los triduos, desde las celebraciones eh, religiosas de, tanto en la catedral como en su propia capilla en Santo Domingo, eh, las salidas extraordinarias, puesto que, como decíamos, eh, la soledad acudió a, al convento de las hermanas de la Cruz en la plaza de Arriola, eh, hermanas de la Cruz que fueron eh, madrinas de esta coronación con el padrinazgo de la Armada Española y todos esos actos pues fueron eh, llevándose a cabo pues con toda la solemnidad propia de esta congregación como vemos eh, el, fueron innumerables eh, las curvas eh, los momentos eh, con la música con las nuevas marchas de coronación si recordábamos que se estrenaban dos nuevas marchas en el centenario ahora en la coronación eran eh, ...un número también eh, ingente de marchas... ...las que proclamaban eh, de una manera musical... ...que la Soledad de Mena era coronada canónicamente... ...por toda su congregación, por la Málaga Cofrade... ...en la Catedral de Málaga... Eh, ...por Monseñor Jesús Catalá Ibáñez... Y, ...y que se revestía pues de... ...toda esa concepción que eh, revisten a las dolorosas que reciben eh, el honor y el título de la coronación y de la proclamación de ser imágenes eh, coronadas canónicamente en esta tierra y en Andalucía y en España en general. Como decíamos, el, el acompañamiento de, del musical corría por parte de Saltera, eh, con las interpretaciones de la marcha, pero también con un repertorio ajustado a la iconografía y a la entidad de la soledad. Eran dos turnos eh, los que se llevaban a cabo por parte de los hombres de trono, eh, tanto eh, los hombres de trono de la Buena Muerte como los propios de la Virgen de la Soledad eh, realizaban un turno junto a mon, una cantidad eh, grande de cofrades que quisieron también estar bajo esos varales y acompañar a la soledad en esta jornada tan especial. Cofrades de toda eh, Málaga que se unieron a estos varales como lo hicieron también en el Rocío, como lo hicieron en la Misericordia, como lo hicieron en el Nazareno de Viñeros, eh, se han unido bajo estos farales puesto que hay un compañerismo y hay una conexión entre los hombres de trono de las distintas hermandades eh, que acompañarán eh, especialmente a esta congregación de Mena. Como decíamos también, eh, un año plagado de eventos, de conmemoraciones. Eh, empezamos con la Virgen de la Victoria, eh, la patrona de Málaga, que el 8 de septiembre, como cada año, abre esplendorosamente esta jornada, este calendario cofrade que no ha cesado y que no ha parado a lo largo del verano, puesto que, como ya han visto, hemos tenido desde la procesión de los santos patronos Siriaco y Paula, las procesiones del corazón de Jesús, eh, todas aquellas procesiones de la Virgen del Carmen que hasta hace poco le hemos estado mostrando con todos los eventos eh, que han jalonado eh, este verano. En el mes de junio eh, la Congregación de Mena coronaba eh, a su Virgen, pero es que veníamos del año de la misericordia, con esa salida extraordinaria del Señor de la Misericordia. Hemos tenido y hemos pasado unas navidades también llenas de cultos eh, con las advocaciones de la esperanza, nos introducíamos en la cuaresma con la presentación del cartel y del pregón de la Semana Santa eh, de Málaga, hablábamos de itinerario, de horario, eh, íbamos a las calles a medir y a hacer las crucetas eh, musicales y también las crucetas por donde pasar los tronos procesionales eh, revisábamos y dábamos túnicas eh, se hacían los tallajes la Semana Santa de Málaga se ponía en marcha con todo el esplendor que le caracteriza con esa como siempre incertidumbre por la lluvia puesto que estos últimos años siempre ha estado presente o prácticamente presente en los últimos años eh, en la Semana Santa de Málaga la Semana Santa como este programa pues va hacia adelante Veíamos cómo eh, todos estos acontecimientos eh, ocurrían eh, a lo largo de este año. También teníamos incorporaciones de nuevos hermanos mayores, gracias a Dios, como en la Cofradía del Cautivo, sobre todo en la Cofradía de Samarrilla, que después de muchísimos años de gestora, por fin eh, se acudían. Acudían los hermanos a un cabildo de elecciones y se proclamaba un nuevo hermano mayor. Era la primera Semana Santa tanto del hermano mayor de cautivo como del hermano mayor de zamarrilla. Hemos tenido eh, nuevas incorporaciones, hermanos mayores y hermanas mayores elegidos eh, en este periodo eh, estival. Ahora empezarán con eh, esas juntas de gobierno a, a modificar pues, sus juntas de gobierno, a incorporar a nuevas personas y a satisfacer pues, todas y cada una. Eh, de los eh, ejercicios que conlleva el pertenecer a una hermandad todo ello en este programa que no ha querido más que llevarles pues todas y cada una de las emociones cofrades de nuestra tierra tanto las penitenciales como las de gloria un programa que como les digo y como hemos eh, recorrido en, en el mismo pues ha vivido eh, muchos aspectos, de la Semana Santa. Quizás haya sido eh, uno de los años eh, eh, con más salidas extraordinarias, eh, con más cultos extraordinarios, eh, con más eh, elecciones también. Ha, ha sido un año muy movido, ha, ha sido un año lleno de sensaciones, cofrades. Y todas ellas se las hemos llevado desde el principio eh, con la mano y la tutela de nuestro compañero Francisco Javier. Jurado Carmona Coco, que como les digo eh, y felizmente se incorporará en la próxima temporada de nuestro sentir cofrade. Este que les habla, pues solo ha intentado estar a la altura de las circunstancias, de llevarles todos y cada uno de los momentos, de pasar eh, este verano eh, con las cofradías y hermandades, tanto de penitencia como de gloria. Nos veremos en las calles, en los cultos. Estaremos acompañando a los sagrados titulares, a las imágenes de, de gloria y, como siempre les digo, acérquense a esta orilla nazarena que siempre eh, merece la pena. Eh, ya solo me queda eh, mirar eh, el reloj para ver cómo se van pasando los minutos. Han sido unos meses muy satisfactorios, eh, cofrademente hablando, puesto que he tenido la oportunidad de estar con hermanos mayores, con hermanas mayores, con cofrades, con amigos, eh, en circunstancias donde nos han ofrecido pues todo lo mejor de sí para hablarnos de sus cofradías, de sus hermandades, de recorridos, de cambios, de adquisiciones patrimoniales a lo largo de todos estos programas. Hemos tenido muy en cuenta a lo largo de, de los mismos eh, la presencia eh, no real pero sí, entre nosotros, de, de Coco, eh, al que han llamado muchas personas, del que se han interesado muchas personas, y como les digo y les vuelvo a repetir, porque es una noticia eh, feliz y agradable de, de decir, el día 6, si Dios quiere, el próximo 6 de septiembre, se incorporará de nuevo a este sentir cofrade que es el suyo. Eh, yo simplemente estado al quite, eh, puesto que ahora se acerca la, la feria de Málaga, solo he estado al quite de esta retransmisión, de este programa, y nosotros, pues, aunque seguimos en otros programas de la casa, nos veremos en Semana Santa y, como siempre, les digo, muchas gracias, acudan a esta orilla nazarena que bien merece la pena, porque Málaga eh, siempre es esa niña penitente al que tenemos que, a la que tenemos que acudir para sentir la caricia del terciopelo. Así pues, muchas gracias, sean felices, pasen un buen verano o lo que queda de verano y vuelvan revitalizados eh, con esa imagen de la Virgen de la Victoria, con la patrona de Málaga, que abrirá de nuevo las jornadas, cofrades, el año, cofrades, y el tiempo de nuestro sentir cofrades en PTV. Sean felices y tengan, como siempre, eh, un buen momento nazareno en todos aquellos actos en los que estén y tengan siempre también eh, una buena sensación y unos buenos recuerdos de este que les habla, y de Coco, por supuesto, que volverá, como les digo, en próxima estación de este programa que realiza su penitencia cada año. Así pues, eh, hasta siempre y felices noches Nazarena. Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini patrocina este programa. <laughs>